Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Buenos profe. Buenos días, ¿bien? días, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Pues también, con sueño. Pero bueno, Sí, yo también. ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo les va con su nuevo horario? ¿Con su horario de invierno? ¿Les gusta más o les gusta más el de verano? Más el nuevo, pero todavía no me adapto. Todavía no se adaptan, dicen. Sí, no. Mal, dice, tengo sueño, dicen aquí en el chat. No, bueno. Pues sí, a mí me da la impresión de que se me hace tarde para la clase y no es cierto, pero bueno, ya. Se acostumbra uno que a las 7 todo está oscuro, pero bueno. Muy bien. ¿Cómo van con su examen? ¿Ya listos? ¿Ya estudiaron? ¿Ya repasaron? ¿Ya están más que puestos para la fiesta del jueves? Vamos a, el día de hoy vamos a revisar la práctica, ¿no? La respuesta de la práctica 4, que pues como ya seguramente se dieron cuenta, ¿no? Eso les ayuda bastante para el examen. Sobre todo la cuestión de las foráneas, las expresiones de reconstrucción, el esquema en sí, pues es buen ejercicio, ¿no? Si esa parte está bien, yo creo que no debería de tener ningún problema en el parcial. ¿Les parece si empezamos de una vez con la práctica y ya para cerrar ese tema de la práctica y ya dedicarnos a lo que sigue, ¿no? Entonces, a la par podemos ir resolviendo dudas que tengan para, pues para el examen, ¿no? Entonces, voy a abrir el PDF de la práctica y vamos revisando las respuestas, ¿no? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, recuérdeme también, antes de que se nos acabe la clase, tengo que pasarles un número de lista. Ese número de lista, lo vamos a usar para su examen. Ok, entonces es importante que este número que ahorita les voy a dar lo guarden, se lo aprendan, no lo vayan a perder, porque lo van a usar en cada uno de los parciales. Si se equivocan en el número de lista, le van a asignar su ejercicio a otro compañero. Entonces, tanto su correo como el número de lista es importante que lo capturen bien, ¿no? O sea, en la herramienta, si no, entonces a la hora de pasar las calificaciones vamos a obtener cosas raras, ¿no? Entonces, abusados con ello. Ahorita, acuérdenme si se me olvida de darles un número. Bueno, entonces déjenme abro aquí la práctica número 4. Que tenemos ¿no? Nos tocó este caso de estudio, que es el de un sistema de administración de revistas, ¿no? Entonces, este es el esquema global, y con base a todas estas reglas, nos pedían hacer la tabla de fragmentación y después los modelos relacionales, ¿no? Para cada uno de los sitios. Solamente contamos ahorita con dos nodos, que serían cada una de sus PDBs que ahorita ya tienen instaladas, ¿no? Y bueno, poco a poco vamos a ir implementando los distintos niveles de transparencia empleando este caso de estudio, ¿ok? Entonces vamos a ir mencionando cómo les quedaron las expresiones en cada uno de para cada una de las tablas, y vamos comentando dudas, ¿ok? Bueno, entonces déjenme abro aquí. Voy a abrir aquí la tablita y ahorita lo comentamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? No puedo. Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que sería la primera tabla, ¿no? La primera tabla, les parece, empezamos con país. ¿Cuántos fragmentos de país debería de haber? Dos. Dos, ¿no? Muy sencillos. Y es una fragmentación de tipo horizontal primaria. ¿Con qué atributo? Región económica A y región económica B, ¿no? Es una selección de la región económica. ¿Ok? País 1 iría en qué nodo? En N1, y país 2 iría en N2.
¿Están de acuerdo? Sí, pues. Sí. Ok, cualquier duda, si ven que algo no coincide con sus respuestas, me dicen. Entonces, país es muy sencilla, ¿no? Suscriptor, pregunta, ¿cuántos fragmentos de suscriptor obtuvieron? Tres. Tres. ¿Tres fragmentos? Cuatro. Así cuatro. Son cuatro, ¿no? Deben ser cuatro. ¿Cómo quedaría suscriptor fragmentado? El primer nivel, de hecho, ¿qué tipo de fragmentación tiene esta tabla? Híbrida. Mixta, ¿no? Es híbrida, ¿no? Es híbrida o mixta. Normalmente se conoce más como híbrida. Es decir, voy a poner aquí una nueva pestaña. Entonces, suscriptor, imaginemos que está así. ¿Cuál es el primer nivel de fragmentación que se aplicaría? Vertical. Primero es vertical, ¿verdad? Primero es vertical. ¿Qué columnas deberían de quedar en este primer fragmento? Este es sucursal 1. Sucursal 1, entonces sería la proyección de ¿quién? ID y número de tarjeta. ID y número de tarjeta, muy bien. Este sería su primer fragmento y ya queda así final, ¿no? Este sería ese 1. Ahora, ¿qué pasa con los demás? El resto de las columnas, ¿no? Este sería un S prima, ¿no? S2 prima. Ahora, ¿qué hago con S2 prima? Fragmento en horizontal. Ahora aplica una fragmentación horizontal, pero ¿de qué tipo es esa fragmentación horizontal? Derivada con derivada. A país. Muy bien, es derivada con respecto a país. Eso me va a generar algo así. Esto sería, aquí tendríamos país 1 y aquí tendríamos país 2. Entonces vamos a hacer una derivación así, ¿no? Una cosa así. Ahora, ¿quién sería S3? Los de apellido A a la M. De pedos. Ok, ¿están de acuerdo que suscriptor 2 es este fragmento que está que viene directo con país 1? ¿Están de acuerdo? Pero este realmente sería un S3 prima. Sí, porque se deriva también. Porque todavía tenemos que aplicar otro nivel, que este nivel ya sería con respecto a, ahora sí, al nombre, ¿verdad? Más bien es el apellido, no, es el apellido paterno, ¿no? O el nombre. Apellido paterno. Apellido. Es el apellido paterno de suscriptor, ¿ok? Entonces realmente aquí este sería un S3 y este sería un S4, ¿ok? Entonces, ojo, S2 sería un fragmento derivado tal cual de país 1 y S3 sería una selección que proviene de, hago uso de S3 prima, ¿no? Entonces, primero saco S3 prima y luego le aplico una selección para aplicar el criterio del nombre, ¿no? Entonces nos quedaría este tipo de fragmentación. ¿De esto hay alguna duda o quieren que escribamos alguna expresión? ¿O está bien así? Ustedes díganme si requieren que escriba algo, lo hacemos, si no, pues continuamos. Sí, con la expresión, por favor. ¿Con la expresión? Sí. Ok, entonces ya que entendimos, voy a abrir entonces aquí nuestra herramienta de expresiones. Ok, entonces vamos a ver. ¿Les parece? ¿Cuál quieren que hagamos? Podemos hacer, yo creo que S2 prima o ¿cuál quieren que hagamos? S2 prima, si quieren. S2 prima, ¿cómo quedaría? S2 prima.
prima sería igual a quién? A la proyección, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Por qué no me sale? Es este, la proyección. Era pi, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la letra pi. ¿Y por qué no sale? Plot. Están saliendo otras opciones que no entiendo. Creo que ya sé qué está sucediendo. Ok. A ver. Ese será un inline map. Y hay que hacer S. 2' dijimos. Sería igual a, ahora sí me parece, la proyección, perdón, ¿de quién dijimos? De suscriptor. Suscriptor ID. Suscriptor ID, coma, el número de, no, los demás. Nombre. ¿No? El, ajá, bueno, nombre, apellido, paterno, materno. Ajá. Fecha y... de inscripción. Y fecha país de inscripción ID. Y país ID. Y esto se lo aplicamos a S. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría este S2? S2 sería igual a qué, ¿quién me dice? S2. Igual sería una proyección de una selección. La pero si ya tengo S2 prima, puedo reutilizarla, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Únicamente la... Sería S qué. ¿Están de acuerdo que es S2 prima? S2 prima es este pedazo. Sí. ¿Y luego? Sería un semillón con el país. Exacto. Con... Y aquí sería país... ID y del lado del operando del lado derecho, ¿quién sería? Este, país 1. Muy bien, país 1. Ok. Ese sería S2. Ahora tengo que formar un S3 prima, ¿no? ¿Quién es S3 prima? Lo mismo, pero en lugar de con el país 1 sería país 2. País 2. Ok. Y por lo tanto, ¿quién sería S3 ahora sí? S3 prima. Ajá. Semillón con país 1, ¿no? Ah, S3 será semijoin, ¿seguros? Fíjense, S3, estamos definiendo a este S3. Una selección. Más bien debería ser una selección de aquí, ¿qué predicado pondría? Substr. Ok, del substring o el substr. Ajá. De el apellido que paterno. Y que me interesa de ahí. El primer carácter, ¿verdad? El primer carácter. Y este debe de estar entre A y M. Ok. Muy bien. ¿Y esta selección se la aplicamos a quién? S3 prima. S3 prima. Ok. Muy bien. Y ya por último, S4 nos quedaría. Ya es muy sencillo, ¿no? El último.
S4, ¿quién es? En lugar de, imagino que es de la N a la Z, ¿cierto? Una cosa así. Sí. Ok. Y ya con eso tenemos a suscriptor. Vamos a ver en dónde quedan asignados esos fragmentos. Suscriptor 1, ¿en qué fragmento, en qué cuál de sus nodos queda asignado? ¿En el 1 o en el 2? 1. ¿El número 2? ¿En cuál? Suscriptor 2, ¿en cuál? ¿En el 1 o en el 2? En el 1, ¿verdad? En el 1, muy bien. Suscriptor 3. En el 2. ¿En el 2? En el 1. ¿Y suscriptor 4? Ese sí, en el 2. Si están de acuerdo todos, cualquier cosa que no les quede claro, avísenme, ¿no? No me dejen avanzar si no queda claro algo. Es importante porque si no estamos de acuerdo, después van a tener problemas con los validadores de la práctica. Todas estas profe. Prácticas a partir de las 5 llevan validador, no usados. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Ya que ese 3 va a estar en otro nodo, ya en el modelo relacional, ya no va a conservar la llave foránea, ¿verdad? Ahorita, ¿les parece si terminamos de ver el esquema y ahorita que lleguemos a los modelos, vemos foráneas, ¿no? Vamos a terminar primero de ver las expresiones y ahorita revisamos modelos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de esto? Profe, no alcancé a escuchar el suscriptor 2. ¿Dónde dijo que tenía que estar? Suscriptor 2 dijimos que está en N1. Ok. Ok, ustedes díganme si está bien, no sé, esta es la respuesta que yo tengo, en una de esas si estoy mal, pero si creen que estoy mal, díganme, ¿no? Es lo que yo tengo, pero bueno, si creen que están mal, lo revisamos, ¿no? Si hay duda de alguna asignación. Ah, ya, es que sí, bueno, yo tenía N2, pero ya revisé en el PDF y no especifica. Entonces supongo que por default lo ponemos en el N1. Debería de especificar. ¿A cuál te refieres? ¿A N2? A suscriptor 2, que yo lo puse en el N2, pero creo que en el PDF no. ¿No es claro? Ajá, no dice si va en N1 o en N2. Ok, vamos a ver. La empresa tiene suscriptores en diversos países. Se ha decidido que los suscriptores que pertenecen a la zona económica A se almacenen en N1. Ok, bueno, para eso sí es claro, ¿no? Que suscriptor 2 tiene que ir en N1, ¿no? Sí. Ah, sí, cierto, por lo de países. Sí. Por lo de país. Porque, sí, digamos, estás triangulando con, digamos, con. Hay que tomar en cuenta la derivada, ¿no? Porque dice zona económica A. Okay, gracias. Muy bien. Vamos con, después de suscriptor, artículo. ¿Qué tipo de fragmentación tiene artículo? Vertical. Es netamente vertical, ¿no? El primer fragmento, ¿qué columnas tiene? Artículo ID y PDF. Y el PDF, muy bien. Y el otro, pues son las columnas restantes, ¿no? Restantes. ¿En dónde va artículo 1, en N1 o en N2? N2. Artículo 1 va en N2, muy bien, y artículo 2 iría en N1. Sí. Ok. Muy bien. ¿Dudas con este? Creo que esta está sencillita, ¿no? Esta fragmentación. ¿Podemos pasar con revista? ¿Qué tipo de fragmentación tiene revista? Horizontal. Horizontal, derivada o primaria. Derivada. ¿Es derivada? ¿Revista? Sí. ¿Seguros? Es primaria, ¿no? La siguiente es derivada. Exacto. Una cosa es revista y otra cosa es artículo revista, ¿no? Tal vez estaban confundiendo con esa.
Para el caso de revista, entonces, espérenme. No, perdón, estamos hablando de artículo, no, artículo ya, de revista, ¿no? Estamos hablando de revista. Entonces, es una fragmentación horizontal primaria. ¿Cuál es el criterio de las elecciones, entonces? Los meses. Los meses, ¿no? Todas las revistas que caen de enero a junio van en revista 1. Ahí tenemos que usar un... ¿Qué expresión nos permitiría? Ok, si quieren escribimos esa, tal vez sea conveniente. Revista 1, vamos a escribir aquí. Profesor, adelante. Para la práctica importa mucho el orden de los fragmentos. Por ejemplo, para artículo 1, yo el fragmento 2 puse el de PDF, y para el fragmento 1 puse todo lo demás, pero bueno, ahorita lo menciono al revés, y en el PDF también viene así, primero PDF y luego todo lo demás. Es importante que respetes lo que viene en el PDF. Ok, usemos la misma numeración, más que nada por la cuestión de las validaciones que vienen más adelante. Entonces el PDF sí quedaría en el 2, ¿no? Está al revés, o sea, como yo se los dije, no coincide con el PDF. A ver. Así como usted lo dijo, sí coincide. Igual yo lo hice como a mi compañera, para que, bueno. No respetaron más el orden del PDF. No. Digo, sería equivalente, pero o sea, lo único que tienen diferente es la nomenclatura, bueno, más bien el número de fragmento, ¿no? Sí. Lo demás es igual. El número de fragmento, no, cámbienlo como está en el PDF para que no les vaya a dar lata el validador más adelante. Como el detalle es más en la 5, porque como no hay ningún nivel de transparencia, forzosamente tenemos que coincidir con la nomenclatura para que sus validadores sean exitosos. Entonces, cámbiale el orden, por favor, para que no haya problemas más adelante. Digo, en una práctica más real, digamos, no habría tanto problema, ¿no? Como inclusive cómo bauticen a sus fragmentos, ¿no? Pero ahorita también por eso es la nomenclatura que viene aquí de F, guión bajo iniciales, guión bajo nombre tabla, guión bajo non fragmento. Me ha pasado que en otros semestres no respetan esta nomenclatura y a la hora que validan, el validador ahí les marca errores, ¿no? Es mejor si respetemos la nomenclatura, aunque ya sepamos que pues realmente es mera convención, ¿no? No afectaría en su diseño. ¿Alguien iba a comentar algo más? Nada más. Entonces, artículo 1 es el que tiene el PDF y va en el nodo 2, ¿no? Artículo 1 tiene artículo ID y PDF y va en el nodo 2, ajá. Y artículo 2 tiene artículo ID, título, resumen, texto y va en N1. En lo que sí deberíamos coincidir todos es en la asignación, ¿no? En la ubicación. Ahí sí debería coincidir, ¿no? Pero si ustedes ven que estoy diciendo algo al revés, avísenme, a lo mejor estoy mal, ¿no? Profe, ¿pero podría cambiar PDF? Es que más adelante se comentan opción A y opción B en cuanto al PDF. Opción A y opción B. Vamos a ver qué dice la opción A y opción B. Pero ese es de la tabla artículo revista, ¿no? Ese es artículo revista, esa es otra cosa, ¿no? Ahorita sí. Estamos platicando artículo. Ahorita que lleguemos a esa, comentamos. Ahí sí, porque eso sí fue lo que me confundió. Ok, ahorita llegamos a esa parte. Entonces, en artículo 1 sería artículo ID y PDF, y en artículo 2 serían los demás atributos. Es correcto. Perfecto. Gracias. Nada más chequen que sí se vaya entendiendo, o sea, no lo tomen como, pues porque lo dijo, ya tiene que ser así, ¿no? ¿No? O sea, también que a ustedes les haga sentido, ¿no? Bueno, adelante. Tenemos que escribir, todo esto de álgebra relacional en la práctica. Es que sí. Creo que nada más dice de las sentencias SQL válidas. Para las sentencias, es que dice, lo que pasa es que miren, cuando les digan en un ejercicio que tienes que crear el esquema, ¿no? Dice aquí.
Con base a las características antes mencionadas, llenar la tabla de expresiones de fragmentación. El término de expresión de fragmentación se refiere a hacer álgebra relacional. ¿Okay? Okay. Y la parte de SQL se refiere a los predicados de las selecciones. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. Muy bien, entonces, o sea, tienen que poner en su práctica expresiones como las que ven aquí, ¿no? Como las que ven aquí en la pantalla. Muy bien. Vamos con revista. Entonces me decían que quieren que escribamos, si quieren voy a escribir el primer fragmento de revista. Me quedaría revista 1, sería igual a qué, a una selección. ¿Y quién sería su predicado? Aquí tenemos que extraer este, ¿qué cosa? El mes, ¿no? Sí. ¿Cómo extraigo el mes de la fecha? De la fecha de publicación. En tu chat. Ok. Sería algo así, ¿no? Y le paso qué atributo es. ¿La fecha de qué? Fecha de publicación. Ajá. Fecha de publicación. Publicación. Y este, ¿qué formato me conviene para comparar los meses? MM. MM, puede ser aquí MM, ajá. Y esto lo comparo, debe estar entre. In between. Ajá. 0 y 1. ¿Qué sería qué? 0, 1. Y 0,6. And 0,6. Ok, y esto lo aplicamos a. Revista. Revista. R, ¿no? Y R2 va a quedar muy similar, ¿no? Nada más que en lugar de aplicarlo a. Ok. Aquí sería entre que 7 y 12, ¿no? Y 12. Ya con eso nos quedaría R1 y R2. Yo tengo una duda con R1. Ajá, adelante. Bueno, ¿es válido en el tuchar poner menor igual a 0,6 o eso sí es malo? En el tuchar, o sea, no, más bien en lugar de usar between. En lugar de usar between, menor igual a 0,6. Menor igual, ajá, pero tendrías que repetir otra vez la expresión, ¿no? Tendrías que poner tu char y todo eso, mayor, tendría que ser mayor igual a 0,1. Y otra vez, tu char, fecha de publicación, coma MM, menor igual a 0,6. Ah, ya. Ah, bueno, sí. Esa sería otra manera, ¿no? Ahorita nuestros predicados no son tan óptimos, que digamos, ¿no? Hay maneras de optimizarlos, pero ahorita no es el enfoque, ¿no? De optimizar predicados. Eso lo vamos a ver en los temas subsecuentes, ¿no? Porque si nos ponemos a ver qué predicado SQL es mejor que otro, no tiene mucho caso. Ahorita el enfoque es más el esquema de fragmentación, no tanto la optimización. Entonces, no importa si se utilizan between, si utilizan menor igual y operadores como and, in, no hay tanto problema ahorita, ¿ok? ¿En qué nodo va revista 1? En el 1. En el 1 y revista 2 va en el 2. 2. Muy bien. Ok. Pasemos con artículo revista si no hay más dudas. Ahora, en artículo revista, aquí el PDF les dice que hay dos opciones. Ustedes pueden elegir la que quieran. Ok, aquí pueden elegir opción 1 u opción 2. Si se van por opción, una de las opciones dice que tienen que derivar con respecto a artículo y la otra opción sería derivar con respecto a revista. ¿Esto por qué se da? Porque, bueno, artículo revista es una tabla intermedia, ¿no? Entre artículo y revista, entonces tienen dos posibilidades, derivar de un lado, derivar del otro. Entonces, vamos a ver, ¿alguien se inclinó por derivar con respecto a artículo? Yo
a lo mejor ahí hay una confusión, ¿no? ¿Dónde viene la confusión? Porque resulta que artículo es vertical. ¿Verdad? No es cierto. Sí, artículo es vertical, ¿no? Es una fragmentación vertical. Sí, que fue donde se mandó el PDF. Ajá. Y entonces, ¿cómo harían eso? Es que no se quedaría igual. Exacto. ¿La completa? Va a quedar igual, ¿no? Pero están de acuerdo que en teoría pues lo podrían hacer. Porque si derivan con cualquiera de los dos, ¿cuántos fragmentos tendrían en artículo revista? Uno. Uno. Ok. O sea, lo pueden hacer. Ok. Ahí lo único que pasaría en realidad es que no, ni siquiera están aplicando ningún criterio de fragmentación, sino la tabla artículo revista pasa tal cual. Ok. Entonces, esa puede ser una opción. En realidad, a su fragmento le pondrían igual la misma nomenclatura, ¿no? Sus iniciales, artículo revista guión bajo 1. Ok. ¿Y cuál sería la expresión para derivar? Podrían hacer un semillón con cualquiera de las dos. Ok. Pero sería solamente con el del nodo 1, ¿no? Porque dice que tiene que estar en el nodo 1 para que sea de. Ah, ok, ok. En ese sentido tienes razón. Como va a estar en el nodo 1, tendrían que hacer semijoin con quién. Entonces la expresión para este fragmento sería artículo revista semijoin con quién. Artículo 2. Artículo 2. Esa sería la expresión si se van por el lado de hacerlo con respecto a artículo. Okay. Pero dice que se quieren hacer joins de forma local, ¿no? O sea, no, y es artículo 2 está en N1, ¿no? Es ahí lo que me confundía porque, ajá, artículo 1, que es el del PDF, está en N2. Y si fragmentamos con respecto a artículo, dice la práctica que el del PDF se encuentra en. Dice, con respecto al PDF, la empresa ha decidido que en esta opción los datos de esta entidad deberán ubicarse en el mismo sitio que los datos de los artículos N1. Entonces ahí fue lo que no entendí, si movemos el fragmento de A1 a N1. Ok. Entonces vamos a ver, dice, para el caso de artículo revista hay dos opciones, seleccionar cualquiera de las dos. Si nos vamos por la de artículo que estamos viendo, dice, nota, debido a que el único criterio de fragmentación de los artículos es respecto al PDF, la empresa ha decidido que en esta opción los datos de esta entidad deberán ubicarse en el mismo sitio que los datos de los atributos, de los artículos, perdón, en el mismo sitio que los datos de los artículos, es decir, en N1, para realizar operaciones join de forma local. O sea, te está pidiendo, en resumidas cuentas, que lo pongas en N1, ¿no? O sea, no sé si mover PDF a N1 o mover los datos de artículo a N2, donde ya está el PDF. No, lo que ya llevamos hasta ahorita ya no se mueve. Ajá. Entonces, si quieres que se hagan joins de manera local, ¿en qué sitio te convendría poner artículo revista? ¿En N1 o en N2? En N2, que es donde ya está el PDF, ¿no? No, porque dice que aquí, a ver, déjame ver. El PDF está en N2, ok. Ok, creo que lo que te confundió fue este texto que dice aquí. Debido a que el único criterio de fragmentación de los artículos es con respecto al PDF, o sea, eso te refiere a que se hizo una fragmentación vertical. ¿Estás de acuerdo? Sí.
O sea, es lo que te está diciendo ese primer enunciado, ¿no? Debido a que el único criterio de fragmentación de los artículos es con respecto al PDF, la empresa ha decidido que en esta opción los datos de esta entidad deberán ubicarse en el mismo sitio que los datos de los artículos. Pero nota, observa que aquí ya no tiene nada que ver con el PDF. Lo de arriba nada más te está indicando que se hizo una fragmentación vertical. ¿Ok? Pero lo que quieres es que los datos deben ubicarse en el mismo sitio en donde están los artículos. En este caso, ¿dónde están los artículos? En N1. En N1. Por lo tanto, entonces el fragmento de artículo revista deberías de ubicarlo en N1. ¿Ok? Tal vez debí aquí redactarlo mejor, si quieren le cambio para que no les cause confusión eso de PDF. Tal vez debería de decir, debido a que el criterio de fragmentación fue vertical, tal vez, ¿no? Para que no lo asocies con el PDF. Entonces, más bien lo que pedía es mover los datos, no de artículos, sino los datos de artículo revista, ¿no? Exacto, exacto. No te pide que muevas los de artículo, te pide que decidas dónde va a quedar artículo revista, ¿no? Para que los joins se hagan locales. En este caso debería de ser en N1, ¿no? Sí. Ok. Entonces, nada más, quien haya ahí, se haya inclinado por esta opción del lado de artículo, tendría un solo fragmento que es artículo revista 1 y su expresión sería artículo revista semijoin con artículo 2, el fragmento 2. Y su estaría ubicado en N1. ¿Sí quedó claro esto? Y si me voy por ese camino, entonces artículo revista pues pasa completito, ¿no? No hago nada. Exacto, en realidad pasa tal cual. Ok. Ok. Está bien, digo, digamos, si así lo decidieron, bueno. Ok. Ajá, sí. Digo, en la práctica igual y no haríamos eso, ¿no? Pero es parte, digamos, de los conceptos para que esto tenga variedad, ¿no? Y la práctica sea más interesante. Ok. Ahora, algo más real sería, en lugar de derivar por artículo revista, sería derivar con respecto a quién, a revista, ¿no? Si es por respecto a revista, ahí está un poquito más sencillo de entender, quisiera yo, ¿no? Creo que a lo mejor la mayoría se fue por revista, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí si se van por revista, ¿qué ocurre? ¿Qué cuántos fragmentos existen? Dos fragmentos, ¿no? Que van a estar artículo revista 1 sería igual a quién, son semijoins, ¿están de acuerdo? Sería semijoin artículo revista con qué, con quién del lado derecho. ¿Quién es el operando del lado derecho del primer fragmento? Revista 1. ¿Revista 1? Sí. Sí. Ok, muy bien, revista 1. Y revista 1, ¿en qué nodo se debería ubicar este primer fragmento? N1. N1, muy bien. Y el segundo? El 2. En el nodo 2, muy bien. Y se deriva con revista 2. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ok. Aquí en el chat vi que pusieron en PDF, no lo entendí muy bien. No sé si esa fue la duda que ya correspondía ahorita, es que apenas vi el chat. Aquí, ¿no? Si fue lo que comenté o es otra duda. Bueno, a ver ahorita que nos conteste, tal vez no puede. Es otra duda, dice, en PDF no lo entendí muy bien. ¿Podría escribir la de artículo, por favor? Ah, ok, te refieres a la expresión de artículo, del primer fragmento de artículo. O sea, la duda es que quieres que escriba la expresión de artículo,
el primer fragmento. Ah, dice que ya entendió. Ok, bueno, entonces ya no. Muy bien. Dice que ya quedó clara la duda. Ok, está bien. Fe. Mande. ¿Podría repetir nuevamente la expresión para artículo revista del fragmento? Bueno, si decidimos fragmentar con respecto a ¿qué era? Con respecto al PDF. No, no es al PDF, con respecto bueno, a artículo, ¿no? Ah, sí, perdón, artículo. Con respecto a artículo, me quedaría una cosa así. Artículo revista 1. Bueno, ahorita no estoy poniendo las notaciones, ¿no? Acuérdense que ustedes deben poner F, guión bajo, iniciales, nombre tabla 1, 2, ¿no? Sería igual, entonces decíamos a quién. ¿Quién me dice? Sería ahí artículo revista. Ajá, muy bien. Y luego. El semi-join. Con, y aquí sería obviamente. Artículo revista ID. Voy. Aquí sería primero. Artículo ID, ¿no? Ah, ok, sí. Sí, cierto. ¿Y si lo aplicamos a quién, a? Ahí sería entonces artículo 2. A 2. Ah, ok. Muy bien, quedaría así. Ok. Y nada más, no hay más, no hay más sí. Fragmentos. ¿No? Sí, gracias. Okay. No, ¿de qué? Ahora vamos con adelante. Bueno, no sé, me perdí un poco. Con artículo revista, si lo fragmentamos con revista, sería más o menos lo mismo, ¿no? Pero con R1 en lugar de A2. Así es. Sería con R1 y R2, ¿no? Si quieres, ahorita lo escribo. Sí. Opción 1, esto es con respecto a artículo, ¿no? Ah, bueno, espérame, aquí no es para artículo, aquí sería para artículo revista. Sería la opción 1, ¿ok? Es la opción 2, profe. Bueno, así como vienen en el orden en el PDF, es opción 2. Ah, esta es la opción 2, ok. Entonces, esta es opción 2. Y ahora, si quieren, ponemos para artículo revista, opción 1. Aquí le puedo poner con. Aquí sería con respecto a quién. Revista. Revista. Y acá arriba le voy a poner opción 2 con respecto a artículo, ¿no? Artículo. Entonces me quedaría artículo revista 1 en este caso. Sería igual a qué. ¿Quién me dice en el caso de la opción 1? Artículo, revista, semi-join. AR, muy bien. Pero ahora, aquí, ¿quién sería el predicado del semi-join? Revista ID. Muy bien, ahora sería revista ID. Revista ID. ¿Y esto se lo aplicamos a quién? R1. Ok. Y aquí habría 2, ¿no? Aquí habría un fragmento más que sería ¿quién? AR2, que sería en lugar de R1, simplemente que le pongo R2. Quedaría así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. El primero va en el mismo nodo, ¿no? Donde están los fragmentos de revista, ¿no? Que serían N1 y N2. Ok. Y por último, sí, estarían las de pago suscriptor, ¿no? ¿Qué tipo de fragmentación es pago suscriptor? Horizontal. Horizontal primaria, ¿no? Está muy sencillita. El número de pago debe estar entre 1 y 60. Ese sería el primero, ¿no? ¿Y en qué nodo va a estar el primero? El 1. En N1. Y el 2, que sería los que sean mayores a 60, ¿no? Ese estaría en N2. Sí. Y ya con eso acabamos el esquema.
¿Dudas, preguntas de esto? Bueno. Sí, a mí me quedó una duda, perdón. Adelante. Bueno, desde suscriptor, ¿cómo fue que, bueno, ahí en el álgebra relacional, no alcanzo a ver dónde lo dividimos entre región económica A y región económica B? Ok, déjame paso acá el diagramita. ¿No? Sí, entiendo cómo se dividen, pero bueno, en el álgebra que escribimos, no sé si lo plasmamos o ya lo intuimos, bueno, o lo damos por hecho. Pues mira, aquí tenemos a S2, S3, S4. Aquí con te refieres con la de la región. Sí, que sería P1 y P2. Ya, o sea, como que lo sacamos ya de la manga. No lo sacamos de la manga, más bien no lo escribimos. Me salté, ya no les puse. Aquí no lo estoy resolviendo al 100%. Ah, ok. Aquí sería para país y aquí ya pondrías país 1 igual a, y aquí ya pondrías la selección y aquí ya pondrías, ¿no?, lo de la región. Es que okay. No lo escribí. Pero sí, ustedes deberían de tener algo así, ¿no? Región sí. Eco igual a ¿qué era? A. Igual a A, ¿no? Ajá. Y ya lo aplicamos a P. Y lo mismo para el otro, ¿no? Ah, ok. Sí, okay. Como los vi muy sencillitos, me dije, ya, ¿para qué los escribo? ¿No? Pero bueno. Sí, gracias, prof. No, ¿de qué? Y aquí sería, la otra es B, ¿no? Me parece. B. Ok. Ya de ahí, aquí es donde sacó P1, ¿no? Y P2 aquí. Muy bien. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente punto. Yo, profe. Que es adelante. Yo nada más tengo una duda con la ubicación de los fragmentos de país. Porque en el PDF, bueno, no dice así literalmente en dónde tienen que ubicarse, sino que supongo que salen por la fragmentación de suscriptor. Porque ahí sí, nada sí, más sí, dice, sí. ¿Sí? Es que mira, dice, la empresa tiene suscriptores en diversos países. Se ha decidido que los suscriptores que pertenecen a la zona económica A se almacenan en N1. Es lo único que te dice, ¿no? Uh-huh. En realidad te dice de los suscriptores, pero si te fijas, la zona económica, ¿en qué tabla está? Está en país. Para que se cumpla el requisito de que los suscriptores estén en N1, forzosamente también tiene, ¿quién tendría que estar en N1? Todos los países que tengan zona económica A. Porque si no, entonces vas a provocar un join remoto. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. O sea, en este enunciado te está diciendo dos cosas. Por un lado, que los suscriptores de N1 van a estar en el sitio, que los suscriptores de la zona económica A van a estar en N1. Pero para que eso se cumpla, también forzosamente el fragmento de país debe estar en la zona económica, en el N1, por ser de la zona económica A. Sí, bro. Ok, o sea, ahí es. Tal vez ustedes les pasa un poquito como a los compañeros de bases 1, ¿no? Quisieran que el enunciado fuera la abstracción para hacer esto, fuera así como que bien directa, ¿no? Que el texto, el lenguaje natural, se mapeara así de manera muy directa a expresiones de álgebra. Entonces, es parte también de lo que tenemos que hacer en labor de diseño de bases de datos, ¿no? Una cosa es el lenguaje natural, como nos los diría una persona, ¿no? Y otra cosa es cómo vamos a hacer la abstracción a un modelo, en este caso a un esquema de fragmentación. Entonces, no siempre se vayan por la idea de que tengan que traducir palabra a palabra, pasarlo en álgebra, ¿no? Hay que inferir, hay que analizar, hay que deducir con base al lenguaje natural, ¿no? No siempre es directo. Entonces, y mucho menos en la práctica, ¿no? A lo mejor aquí en la facultad, pues sí, los enunciados están preparados, están
orientados a un ejercicio académico, pero ya en la práctica, pues todavía el texto va a ser mucho más complejo de entender que este, ¿no? Estas dudas siempre han salido, no se preocupen, y he estado tentado a hacerlo muy, muy, muy específico, para que no caigamos en estas discusiones. Pero al final del día me decidí mejor a dejarlo así, porque pues es bueno, ¿no? Que salgan estas dudas y que tratar de que se asimile lo más que se pueda a algo real, ¿no? Porque si no, qué chiste, ¿no? Que aquí en la escuela pues tengan unos enunciados así bien claritos, bien ordenaditos, ¿no? Si realmente afuera no van a tener eso, ¿no? O sea, afuera es... Esto sería algo inclusive ya muy ordenado, ¿no? De lo que no, a veces nos dan como documentación. Bueno, ¿alguna otra? No, bueno. Entonces, casi todos los fragmentos, digamos, que tienen su fragmentación derivada, tendrían que hacer un join local. Bueno, casi todos los fragmentos menos S3. ¿Ese es remoto? ¿Remoto quién? S3, de suscriptor 3. Sí. Es correcto, porque ahí lo mandamos a otro lado, ¿no? Pero ahí las reglas de negocio explícitamente te dicen que lo mandes a otro lado, ¿no? Ah, bueno. Sí, maestro. Gracias, maestro. Sí, sí me di a entender, ¿o no? Sí, profe. Con suscriptor 3, ahí sí, de plano, no hay de otra, porque las reglas te dicen que lo mandes a N1, ¿no? Sí, profe. Entonces, fuera de eso, o sea, si un caso de estudio te dice, a mí no me importa, ¿no?, que sea derivado y que por desempeño deban de estar en el mismo sitio, ¿no?, el fragmento horizontal y el fragmento derivado, ¿no? Si las reglas de negocio te dicen, no me importa, tú ponlo aquí, pues ni modo, ¿no? Hay una desventaja, ¿no? Pero si no nos dicen nada, ¿nosotros qué debemos hacer? Tratar de minimizar, ¿qué cosa? Joins remotos, ¿ok? Entonces esa sería la regla que podemos tomar, ¿no? Acuérdense que ahora sí que regla de negocio mata cualquier optimización que pudiéramos nosotros proponer, ¿no? Y les va a pasar cuando estén en la práctica, ¿no? O no sé si a alguien ya le ha tocado, si están laborando, que de repente tienen que hacer algo y ustedes casi quieren ahorcar a quien les da esa orden, porque están dándose cuenta que eso no está bien, ¿no? O sea, que a lo mejor no va a ser tan bueno en desempeño, alguna cosa del estilo. Pero a lo mejor es una restricción de negocio muy fuerte que impide que apliquen una optimización o alguna mejora. Entonces, pues ahí no hay de otra, ¿no? Tenemos que respetarlas. O a menos de convencer a la gente, ¿no? De convencer al usuario final de, oye, mira, esto no te conviene hacerlo así porque vas a tener problemas de desempeño, vas a tener problemas de acceso a datos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí sí se logra convencer, ¿no? Pero, pues, para efectos aquí del curso, se hace esa distribución para que tengan variedad, ¿no? Y tengan manera de aprender, ¿no? ¿Qué implica si ponemos un nodo, un fragmento en un nodo en el otro, ¿no? Para que tenga más variedad del ejercicio. Muy bien. ¿Alguna otra idea, comentario de esto? Profesor, ¿podría repetir dónde quedan los fragmentos de suscriptor? ¿En qué sitios? Ok, suscriptor 1 queda en N1, suscriptor 2 queda en N1, suscriptor 3 queda en N1 y suscriptor 4 queda en N2. O sea, los primeros 3 quedan en N1 y el único que queda en N2 es suscriptor 4. Nuevamente, igual repito, si hay duda esto, si creen que está mal con respecto a lo que dice el PDF, díganme, no me dejen avanzar. Profe, anteriormente ya había dicho que esta práctica es individual, ¿verdad? Sí, esta práctica es individual. Ok, gracias. Muy bien, chicos, ¿podemos pasar a los modelos en entidad-relación? Muy bien, vamos a abrir entonces el del sitio 1. Ok,
para el sitio 1, primer pregunta, ¿cuántas tablas debería tener el sitio 1? ¿Cuántas tablas me salieron? ¿Cinco? A mí me salieron ocho. ¿Ocho? Ocho, digo. Dos, cuatro, seis, ocho. Ok, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Siete si es la opción A. No, ok, en un caso, si se fueron por una opción, deberían de ser ocho, efectivamente. Y si se fueron por la otra opción, deberían de ser... Ah, espérenme. Una menos, ¿no? Caray, yo aquí en mi respuesta tengo 8 en las dos, pero bueno, vamos a analizar ahorita. Bueno, entonces, espérenme, dejen que esto reaccione. Qué barbaridad. Reacciona, cosa. A ver. Ok, entonces vamos a revisar el primer caso, que sería en el primer sitio para empezar. ¿Qué fragmento habría? Estaría país 1, ¿están de acuerdo? En nodo 1. Sí. Suscriptor 2. Suscriptor 1, suscriptor 2 y suscriptor 3. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Estaría artículo 2. Estaría revista 1. ¿Sí? Artículo revista 1. ¿Sí? Y pago suscriptor 1. Sí. Ok. Ahora sí. Viene aquí la pregunta interesante. ¿Qué onda con las llaves foráneas? ¿Cuántas llaves foráneas tienen aquí en esta primera opción? En total yo puse 5. ¿5 llaves foráneas? Ok. Sí. Wow. ¿Alguien da más, da menos? De todo el esquema. Todo el esquema. Sí, ya de en todo, en el sitio 1, ¿no? Ok, vamos a revisar. En todo el sitio, en todo. En todo el sitio 1. Dijeron por ahí que 5. Deberían ser 3, ¿no? 3. Sí. La mayoría dicen que 3. Es correcto, yo también tengo 3, pero vamos a revisar. Igual estamos mal, no sé. A ver, en ese 3 sí, entonces sí se va a conservar la llave foránea, ¿no? Aunque sea remoto. Ahí vamos. Sucursal, ahí. No, bueno, suscriptor que diga. Ojo, no existen llaves foráneas remotas, ¿eh? Ok. Ok, abusados. No es posible implementar una foránea entre nodos. Okay. Okay. Ok, bueno, primer llave foránea debería de ser de país 1 a suscriptor. ¿Cuál? A suscriptor 2. A suscriptor 2. Esa se conserva porque es derivada. Hacia suscriptor 3 se debe de conservar. Fíjense, a suscriptor 3, o sea, hace esta de aquí. Este es S3. Este de aquí, ¿no? S3. S3 fue derivado con respecto a quién. Tanto S3 como S4 provienen de quién. De país 2, pero país 2 no está en este nodo. Entonces, ¿están de acuerdo que no puedo establecer una foránea entre país 1 y suscriptor 3? No puedo. ¿Sí lo visualizan todos? Conste, porque si no hablan ahora, entonces yo no sé el jueves qué va a pasar. Dibujarlas para que fuera un poco más como claro. ¿Otra vez, perdón? ¿Podría dibujarlas nada más como muy básico para verlo más claro? Está bien. De hecho, lo que también, bueno, a mí me sirvió fueron los videos que viene ahí en la práctica, que dice. Ahí hay unos videos, sí, no sé si tuvieron oportunidad de verlos. Era prácticamente la respuesta. Bien. Explico bien eso. Pues entonces ya para qué lo explico aquí, ¿no? Ah, no, pero... Está bien.
Ok, o sea, ya sí con esos videos, ¿no? De plano es que no sé, ingeniero, no sé qué, cómo le voy a hacer. Ese video ya fue nivel palitos y bolitas, entonces. No sé qué tendría yo que hacer. Pero bueno, que cambie, les cambien de profesor porque. No, no es cierto. Bueno, quedaría, dijimos entonces, ok, vamos a dibujarlo. Este sería quién, país 1. Y de país 1 dijimos hacia dónde primero es válido, hacia suscriptor qué, suscriptor 2. Vamos. Ahí estamos bien. Y luego dijimos que de país 1 hacia suscriptor 3, eso está incorrecto, ¿no? Eso no debería. Si eso está claro para todos, o es que, o no sé qué quieras que dibuje, porque pues obviamente por acá está suscriptor 3, pero suscriptor 3, pues no voy a dibujar nada porque no debe haber foránea de aquí para acá, queda así, ¿ok? No debería haber foránea. No sé si esto aclare la duda, pero bueno, vamos a seguir y ahorita vemos, no sé si hay más dudas. Ahora, ¿qué otra foránea detectaron? Yo entre artículo 2 y artículo revista 1. Ok, entonces está aquí, también está artículo 2. Y artículo 2 está, por otro lado, artículo revista, ¿no? Ahorita estamos revisando esta estrategia, ¿no? Derivar con respecto a artículo revista, que sería artículo revista 1. Ahora, ¿es válido que se quede esta foránea así? Digo que sí, porque pues Es todos los correcto, valores de porque este es artículo 2. vertical. Es correcto, entonces esta debe quedarse. ¿Ok? Y nótese que también tenemos a revista 1. Por acá está R1. R1 pudiera ligarse con quién. Con artículo revista, ¿no? ¿Esta será correcta? Pregunta. ¿Qué me dirían? ¿Verdadero o falso? Yo le puse que sí, porque utilicé la opción, la de derivación A con respecto a revista, y pues todas las que entran de enero a junio, pues son las que están ahí. El chiste aquí es en adicional, ¿no? Puede que el adicional esté en otro mes. Aquí está, acuérdense que aquí estamos revisando qué estrategia, la de derivar con respecto a quién. Ah, artículo, ¿no? Respecto a revista. Respecto a revista, entonces, ¿están de acuerdo que sí debería de quedarse? ¿Sí o no? Sí, yo lo puse. Ok. Porque estamos, cuando estamos revisando esta, voy a volver a poner aquí el. Estamos ahorita con la estrategia en la que decíamos que estamos teniendo aquí artículo revista, ¿no? Y ahorita estamos deriva en esta en este ejemplo estamos derivando con respecto a revista. Entonces, si estamos derivando con respecto a esta tabla, pues perfectamente podemos establecer la foránea de aquí para acá. ¿Ok? Ah, sí, la que se llama la de artículo. Exacto. Esta es la que no se puede porque no estamos ahorita derivando. Bueno, inclusive, no, más bien la estamos conservando también. ¿Sí se dan cuenta? Esta la estamos conservando. Tal vez sea más claro para ustedes si lo veo desde aquí. ¿Qué les parece si lo vemos sobre este modelo? Sí. Esta se está conservando. Se conserva. Para todos es claro por qué esta se conserva, porque es vertical. ¿Ok? Esta, como es derivada, se conserva. Ahora, esta dijimos que también se conservaba para el caso de quién, para suscriptor 2. ¿Vale? Esta se conserva la recursiva.
Sí, yo digo que sí. ¿También? No, sí, porque la revista extra, pues, me imagino que debe salir en el mismo mes que la revista pues, original. No, ahí es el detalle, ¿no, profe? Puede variar el mes en la publicación. Pudiera variar, ¿no? Las reglas sí. No dicen eso. Entonces no podemos asegurar, o sea, la idea a lo mejor está bien, pero tendremos que agregar una regla extra, ¿no? De decir que la revista adicional es como que sale en el mismo mes, pero no es la idea. O sea, una adicional pudiera salir más adelante, ¿no? Como que ha salido un anexo de la revista de hace 2 meses, no sé. O sea, esa era la idea original. Creo que entiendo tu punto, ¿no? O sea, como que la adicional es como que sale el complemento y salen al mismo tiempo. Tal vez ese fue tu razonamiento, ¿no? Digo, puede ser, pero la regla original no contempla eso, ¿no? O sea, puede salir como que el complemento más adelante. Algo así, la adicional es, no sé si han visto esas revistas que luego sale, de esas que luego traen como que cosas para armar, ¿no? Revista tal y trae para armar tal, ¿no? Y luego sale complemento de la edición no sé qué tanto, ¿no? Y te ponen ahí otra figurita para que armes o cosas así. Entonces, no, la recursiva debería de eliminarse. ¿Ok? Y ahí, por último... sí, adelante. La única duda que tengo ahí es con la de artículo. Me queda duda si entonces dejarla, dice que la dejemos. Esta, ¿no? Dijimos que la dejamos, pero ¿por qué? Es que no sé, yo tengo duda en que... Bueno, yo pensé quitarla, yo la había quitado, la de artículo. A ver, cuando tengan dudas, ¿qué dijimos que pueden aplicar para validar si se va o se queda? Si tú la quitas, estarías diciendo que para cada uno de los valores de artículo ID pudiera haber un caso en donde algún ID de aquí no lo encuentres acá. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Quién me preguntó? No, pues sí, tienen que estar. Siempre va a estar, ¿por qué razón? ¿Cómo derivamos a esta tabla? ¿Cómo fragmentamos esta tabla? Vertical, entonces el 100% de los IDs van a estar en esta tabla. Por lo tanto, siempre deberías de encontrarlo. Entonces, la regla que dijimos de que las foráneas nada más se conservan en horizontal derivada, vean que no es tan cierta. Bueno, es cierta en el sentido de que sí, siempre las derivadas llevan foránea, pero si hay un horizontal, también se pueden quedar. O sea, no es exclusiva. Entonces ya analizamos todas estas, ahora analicemos esta última. ¿Se va o se queda? Se va. Esta forzosamente se tiene que eliminar, ¿por qué razón? Porque el esquema de fragmentación de pago suscriptor es completamente diferente e independiente ¿a quién? Al esquema de fragmentación de suscriptor. Nada que ver, ¿no? Aquí se fragmentó con respecto a qué cosa, al importe me parece, ¿no? ¿Cuál fue? Ya ni me acuerdo. Número de pago. A este número, ok. Que nada tiene que ver con el esquema de suscriptor, entonces aquí se tiene que quitar. Obvio, se conserva el nombre de la columna, pero lo que se elimina que es la llave foránea, nada más. Repito, una cosa es quitar el constraint de referencia y otra cosa es eliminar la columna, ok. Entonces, en realidad nos quedarían, ¿cuántas foráneas? 1, 2, 3, son 4, ¿no? Profe, en revista y artículo revista, ¿se queda o se va? Tú mismo dime. Lo acabo de explicar. Entre este y esta, ¿no? No, revista y artículo revista. Ah, perdón. Revista y artículo revista. ¿Esta? Ajá. ¿De qué va a depender si se va o se queda esta? Lo que acaba de comentar, que... Que si es derivada, ¿no? Uh-huh. Si te fuiste por la opción de derivar con respecto a revista, se queda. Pero si nos fuimos por... ¿Cuál era la otra opción? Con respecto a artículo. Entonces aquí se iría. Entonces la única diferencia sí. En llaves foráneas es... Si te fuiste por esta opción, se queda, ¿no?
Si derivaste con respecto a revista, se queda. Si derivaste con respecto a artículo, se elimina. Todas las demás foráneas es lo mismo. En caso de haber derivado con respecto a revista, sería revista 1, artículo revista 1 y artículo 2, ¿no? Ahora, ahorita vamos al otro nodo, ¿no? Porque artículo 2 está en el otro nodo, ¿no? No, artículo 2 está en ese mismo. A ver. Ah, sí, cierto, perdón. Sí, ya lo vi. Está aquí. Sí, en realidad sería este... Artículo 2, bueno, lo voy a dibujar ahora acá. Vamos a dibujarlo acá, ya como quedaría. Miren. Voy a volver otro para que... Qué barbaridad, ingenieros. Tengo que explicarles a nivel bolitas y palitos, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Nuevamente, país 1, ¿con quién va a relacionarse? Con suscriptor, ¿quién? Suscriptor 2. ¿Está bien? Quedaría así. Y luego tenemos a artículo 2. Artículo 2. ¿Con quién se va a ligar? Revista. Con artículo revista, que sería ¿quién? 1. ¿Ok? Por acá está revista 1. ¿Revista 1 no se asocia con nadie? Por acá está suscriptor 1. Y por acá está suscriptor 3. Y ya son todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me falta uno? El de pago suscriptor. El de pago suscriptor, ¿no? PS. Que sería el 1. Ok, entonces dijimos, ¿qué otra foránea me falta? De revista a artículo 1. De revista a artículo 1, ¿ok? Artículo revista 1, sí. Ok, así, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, ahora vamos a analizar la de pago suscriptor, ¿no? Que dijimos que pago suscriptor. Fíjense que dijimos que pago suscriptor se liga ¿con quién? Con suscriptor. Pero en el nodo 1, en este nodo que estamos viendo, este es N1, ¿cómo se... pago suscriptor en realidad qué es? Perdón. Suscriptor 1, ¿qué tipo de fragmentación tiene? Vertical. ¿Y si es vertical, qué creen que puedo hacer? Deja la foránea. Se deja la foránea. Ok. Lo que habíamos comentado es correcto, ¿no? Los esquemas de fragmentación entre estas dos, nada que ver. Ok. Porque esta se fragmentó de una forma muy distinta a esta. Pero, ¿por qué razón sí pudiera conservarla? Porque curiosamente aquí está el vertical, que no tiene nada que ver con su esquema de fragmentación, pero al estar aquí el 100% de los registros, sí puedo establecer una foránea. Entonces, recorrigiendo, ¿no? Recapitulando, entonces sí podríamos hacer una liga de aquí para acá. Ok. Entonces, en total, ¿cuántas foráneas tenemos en el primer nodo? Ya serían 5. Son 5, 1, 2, 3, 4, ¿no? Me faltó dibujar una. Según yo, no, son sí, todas. Tiene razón, sí, son 4. No. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No dudas? ¿Podemos pasar a N2? Ok. Vamos con N2. Voy a dibujarlo nuevamente así, creo que así parece que ya quedó más claro, ¿no? Con ese dibujito. En N2. En N2 ahora me gustaría que me comentaran qué fragmentos hay en N2. Otra vez. Esperen.
Esperen. Ahí voy. Dejen abro aquí. Ok. De entrada sería país 2. Ok. Artículo 1. Tendría que ser artículo 1. Muy bien. Otra. Suscriptor 4. S4. Muy bien. Revista 2. Revista 2. Muy bien. R2. ¿Y quién más? Artículo revista 2. Pago suscriptor 2. ¿No? ¿Cuál, perdón? Revista 2. Revista 2 ya está aquí. Artículo revista. Perdón, artículo revista 2. Ok, muy bien. Ajá. Artículo revista 2. Ok. Artículo revista 2. Ok. Ok, muy bien. Ahora vamos a revisar las foráneas, ¿no? Nuevamente vamos a ver la liga de país hacia... ¿Con quién podríamos ligar? ¿Con artículo revista 2 estará bien? No, perdón. Entre país 2 y... Suscriptor 4. Suscriptor 4. ¿Están de acuerdo que se conserva? Sí. Porque esta es derivada. ¿Qué otra? Entre revista y artículo revista. Artículo revista con y revista. Revista 2. Ajá. Okay. Sí, porque igual es derivada. Es derivada. ¿Están de acuerdo? ¿Qué otra podríamos? Artículo es vertical, ¿no? Sí, esa con sí. Artículo. Esta podríamos ligarla artículo con... revista 2. Artículo revista 2. Artículo revista 2. Ok, o sea, así, ¿no? Ok. Y finalmente la de pago suscriptor. Tiene número de pago y suscriptor ID, pero suscriptor ID nada más tengo este fragmento. ¿Podría ligarla? Podría ligar no. Así. ¿Están de acuerdo que ahí no, no puedo? Porque este no es vertical, este es un horizontal. Y su criterio de fragmentación nada que ver con este. Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Dudas? Entonces aquí tenemos ¿cuántas foráneas? 3 foráneas. ¿Vale? Una pregunta, profe. Adelante. Supongamos que si es una fragmentación derivada, por ejemplo, a ver, con... ¿Entre quién y quién? Una rápida. Con artículo revista 2. Bueno, artículo... Sí, no, artículo revista 2 fue una fragmentación derivada con revista 2. Entonces, supongamos que entre esas dos no pudiera existir una llave foránea, pero hubiera además un fragmento que se llamara revista 3, que hubiera sido vertical y que tuviera todas las IDs de revista. De revista. Sí. ¿Podría hacerse una llave foránea entre a artículo revista 2 y la otra, aunque ya se haya hecho con fragmentación horizontal derivada? Ok, sí entiendo el punto. ¿Qué creen que es? De hecho, en sentido estricto puedes con cualquiera de las dos, no te va a marcar ningún error a nivel de implementación. Pero ¿qué sería lo más correcto, lo más adecuado? Ambas funcionan. O sea, el ejemplo que me estás planteando es así. Supongamos que tenemos...
dos tablas. Bueno, es que me salió la duda de la serie pasada. Sí. De hecho es válido, puede ocurrir. Es buena observación. El escenario sería el siguiente, ¿no? Tendrás una tabla fragmentada así, ¿no? Sí. Un vertical y así. Uh-huh. Y luego resulta que tienes otra tabla que está así y que le aplicas una derivada así, ¿no? Uh-huh. Y vamos a suponer que este es el fragmento de la tabla T1. Este es T2. Este es T3. Este vamos a suponer que es W1. Este vamos a suponer que este es W2. Y ya cuando los asignas, vamos a suponer que en tu nodo N1, por azares del destino, dices, vamos a poner a T3. Vamos a poner a T1. Y vamos a poner a W1. Ok, W1. Y efectivamente, este tiene el 100% de los IDs porque es vertical. Pero esta también tiene sus IDs y estos mismos IDs también van a estar acá porque fue derivada, ¿no? Ok, sí, todo es claro. Entonces aquí podría ser o hago la foránea con la vertical o con la derivada. ¿Están de acuerdo que cualquiera de las dos opciones nunca tendríamos un problema, ¿no? En cuanto de integridad referencial? Cuando intentemos insertar un registro aquí, siempre va a estar tanto en esta como en esta. ¿Están todos de acuerdo? Porque es derivada y aquí tiene todos. Pero con base a las reglas, ¿cuál creen que debería de ser lo más adecuado? Hay un detalle, podríamos causar un problemita si lo hacemos con una opción, pero funciona, pero tenemos por ahí, digamos, un hoyo de seguridad, por así decirlo. ¿Alguien iba a comentar algo? Quizás si lo hacemos con W1 no sería óptimo. Con W1 más bien sería con T1, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hago foránea con T1 o con T3? O sea, ¿hago esto? Con T1. ¿O hago esto? ¿Cuál de las dos me quedo? ¿Con T1? Con T1. Es correcto. Lo más adecuado es con T1. ¿Quién me dice por qué no sería tan correcto hacer esto? Pues porque cuando te hagan un insert en W1, te pueden poner ahí una llave que no debería de estar, ¿no? Sin embargo, como está en la tabla grandota, pues sí te deja meterlo. Es correcto. Ok. Si lo hacemos con T3, nada, el manejador no te va a impedir a que guardes un registro que no debería de estar en T1. Inclusive pudieras guardar un registro que está en T2, ¿no? Que está en el otro nodo. Porque el ID de T2 también va a estar acá. Entonces puedes provocar que un registro se vaya a W1 de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces la respuesta a la pregunta sería, lo correcto es respetar la fragmentación derivada. ¿Ok? Esa sería la respuesta. ¿Vale? Como pueden observar, alguien diría, oye, alguna vez un alumno me propuso lo siguiente, fíjense. Oye, ¿qué te parece si mejor eliminamos todas las foráneas y nos quitamos de estos problemas? O sea, pues al final unas se quitan, unas se quedan. ¿Qué te parece si mejor quito todo? ¿Qué me dirían ustedes? Es un genio. Es un genio, dice. Le puse 10, exento. Dije, ah, sí, qué buena opción me diste. Obvio no, ¿verdad? Pero bueno, ¿Por qué no pudiéramos hacer eso? O sea, si quitamos todas, están de acuerdo que va a funcionar, ¿no? No va a haber integridad referencial. Pero, ¿qué estamos provocando si quitamos todos? O sea, la probabilidad de caer en una inconsistencia cuando tengamos una base distribuida va a ser mucho mayor a que si hacemos este análisis. ¿Ok? El hecho de quitar algunas foráneas ya nos está
estamos cayendo en cierto riesgo de que en un nodo pongamos un ID que realmente ni existe en el otro nodo, porque no hay manera de validarlo de forma remota, de manera automática. Eso lo tenemos que controlar con programación. ¿Ok? Uno de los objetos que vamos a usar para controlar eso son los triggers. Los triggers nos van a ayudar a validar foráneas remotas. ¿Ok? Pero entonces, si tenemos la posibilidad de usar foráneas locales, obviamente, pues hay que hacerlo para minimizar a medida de lo posible cualquier posibilidad de inconsistencia, ¿no? Ustedes saben, si quito una foránea, pues puedo poner cualquier ID que yo quiera y eso me puede causar inconsistencias con los otros nodos y con los otros fragmentos. Por esa razón, mi respuesta va a ser no. ¿Ok? Ya sé que nos cuesta trabajo, que ahorita nos llevamos casi una clase entera, pero es importante, ¿no? Que se haga el análisis. Esto se hace una vez, ya una vez que definimos bien todo esto, pues ya procede la implementación, entonces ya no hay problema, ¿no? Aparte, como verán en sus prácticas consecutivas, se van a dar cuenta, si ustedes hacen una mala asignación de los registros, la base de datos les ayuda a minimizar esos, que esos registros se asignen de manera incorrecta. Al tener este esquema de foráneas, el propio manejador nos ayuda a que solo los registros que se supone que deben de estar en cada nodo son los que deben de estar, ¿no? Más la validación por triggers, entonces ya tenemos nuestra base igual de, con la misma integridad que si fuera una centralizada, ¿no? Entonces básicamente esa es la razón, pues, que conviene hacer estos esquemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿dudas de esto? Uno de la misma, profe, de la, bueno, del último ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí cuando dijo que sí, que cualquiera de las dos podría servir, pero pues obviamente pues, por las reglas, pues mejor se va por la llave foránea de T1 y W1, ¿no? Uh-huh. Pero en caso de que ahí también estuviera W2 en el mismo nodo, sería lo mismo ignorar el... Ok, vamos a suponer el caso de que se nos ocurre meter a W2 aquí y a T2, ¿no? No, T2 no. Ok, aquí mi pregunta sería, ¿convendría hacer esto? Bueno, supongo que sería por lo mismo que digo hace rato que no, bueno, tal vez. Ok. ¿Qué me dirían los demás? ¿La dejan o la quitan? Ahorita en el si esto lo mapeamos con la práctica, con lo que hicimos en la práctica, ¿qué hicimos? ¿La dejamos o la quitamos? Esa la dejamos, ¿no? La dejamos. Podría ser esto un poco contradictorio, ¿no? Porque aquí la estaríamos dejando y sí, la respuesta sería, en este caso, conviene dejarla. Me podrías cuestionar, oye, pero entonces podría insertar un registro de W1, ¿ok? Es correcto, podrías insertar un registro de W1 y la base no te dice absolutamente nada, te deja, ¿ok? Pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Que algo que diría yo tal vez es algo peor, ¿no? Que puedo insertar un ID si quito esta foránea que ni siquiera está acá. Entonces aquí caemos en la situación de si me voy por un lado, descobijo una cosa y si me voy por el otro lado, descobijo la otra, ¿no? Entonces, si la quito, ok, realmente puedo provocar, ¿no? Más bien, si la quito, pueden ocurrir dos errores, ¿no? Que ponga un registro de W y la base de W1 y la base me va a dejar. Y aparte, puedo poner un ID que no conozco, que no está acá. Entonces, pues por lo menos yo sé que esto va a seguir, el riesgo va a seguir aquí latente con W1, pero por lo menos si intento insertar un ID, ok, que no es válido, que no está en la vertical, pues aquí sí me va a protestar la base de datos. Entonces no puedo restringir todo al 100% a nivel del manejador, pero por lo menos algo, ¿no? Por lo menos que me ayude la tabla vertical. Por esa razón la estamos dejando. ¿Cómo controlamos esto? Pues ya sería con el uso de los triggers para que no guarden registros que no le corresponden aquí.
¿ok? Pues por esa razón se quedaría. ¿Ok? Profesor, si en el examen nos pide hacer un esquema con poner la tabla y las foráneas, ¿basta? Componer la tabla y la foránea, ¿o en qué sentido? ¿A que nada más pongas este? No te entendí la pregunta, o sea, ¿que no tienes que dibujar todo el modelo o cómo? No, sí dibujarlo, pero sin poner así todos los atributos. Ah, como... no hay problema. De hecho, en examen nada más les pido que me digan el nombre del fragmento padre y el fragmento hijo, y me digan qué fragmento padre y qué fragmento hijo conserva la FK. O sea, ni siquiera les pido que hagan dibujo. Ok. Ahí en el examen les diría exactamente qué pido, ¿no? Pero sí, no hay tanto problema en eso. Entonces, profe. Ah, no, bueno. En la serie 2, parte 3, no sé si recuerda que había un fragmento que se llamaba empleado 3 que estaba en el sitio 1. Uh-huh. Ese no tenía ninguna llave foránea, pero se podría entonces haber puesto una compuesto uno que estaba fragmentado verticalmente. O sea, estás asumiendo, si se hubiera dado el caso, o sea, ¿por qué razón no, quedó aislado? No. Sí, ¿por qué quedó aislado si el puesto uno tenía todos los IDs? ¿Puesto uno fue vertical? Tenía. Sí. ¿Y no hicimos así, liga? Ajá, no. Seguro, seguro. Aquí sí debería de estar. Sí. Aquí sí debería de estar. No sé si nos equivocamos, pero la verdad ahorita no recuerdo si qué decidimos. Tendría que revisar el ejercicio. Pero si este es vertical y aquí hay un puesto ID como... No sería porque habría una derivada, seguro. No habría por acá otra derivada y no quedaríamos en este escenario que comentamos. Es que... no me acuerdo la verdad, pero sería cuestión de checarlo, ¿no? Sí, puede ser que sí se nos haya olvidado, pero según estoy porque, tratando es de hacer memoria, creo que había una derivada, ¿no? O no quedó con ninguna foránea, E3. Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo de ese del ejercicio. A ver si ahorita lo localizo rápido. Ese fue un de la serie, ¿no? Sí, de la parte 3. Y eso era... es que sí, empleado 3 quedó, sí, ya vi, aquí ya la estoy viendo. No, mira, ok, ya vi. Está puesto uno, es vertical. Ajá. Sí, tienes toda la razón, ahí debió haber sido una foránea más. Porque está puesto ID y arriba tenemos puesto uno, ¿no? Ajá. Sí, ahí por aquí esta foránea no pasa nada, pudo haberse agregado de forma adecuada, justamente porque es vertical. Ok. Puesto uno, déjame revisar porque tenemos tres fragmentos de puesto. Nada más déjame revisar las reglas, no vaya a ser que primero se haya hecho la vertical, la horizontal, ¿verdad? El esquema de puesto fue... necesito ver el enunciado. El esquema de puesto fue, sí, primero fue vertical y después horizontal. Sí, falta una foránea ahí en ese ejercicio. Tienes toda la razón. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? Ahorita que mencionaron unos videos de la práctica 4, ¿en dónde están? Viene la liga en el PDF. Ah, la liga. Ok, gracias.
Ahí está, ahí pueden checarlo. Gracias. En el, me parece, sí, en el PDF de la práctica. Pensé que estaban en la carpeta o algo así. No, es una, están en el sitio de, en el canal de YouTube. Entonces, ¿para la fiesta no ocupamos Erwin? Si gustan, John, no es necesario. Si se acomodan más con una herramienta case, nada más que ahí tendrían que sacarle la foto o exportarlo a imagen y luego ya lo suben en Classroom. O lo ponen en Word la imagen y luego ya sacan el PDF y lo suben. Como gusten. Si quieren usar la herramienta, está bien. Si quieren hacerlo en papel, está bien. O inclusive pueden usar esta herramienta que hemos usado, ¿no? Esta, el SQL DBM. También puede ser, si les hace más ágil, no hay problema. ¿Ok? A ver, entonces. Profesor. Mándeme. Había dicho que para el examen, si no contestábamos una pregunta, no salía la otra. Entonces, ¿no vamos a poder regresar de pregunta? Sí pueden contestar la siguiente, pero regresarse no. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si una pregunta de plano no la quieres contestar o no sabes qué onda, pues ya te sigues con la siguiente, ¿no? Pero una vez que pasas a la siguiente, ya lo que sucede es que cuando haces la entrega de una pregunta en Classroom, cuando haces la entrega en el formulario, ya el formulario no te deja volver a regresar. Mientras no hagas la entrega, pues puedes tener ahí la pregunta. ¿Ok? Pero el problema es que tienes que pasar a la siguiente, ¿no? Entonces, mientras no hagan la entrega de la pregunta, puedes contestarla, ¿no? Y hacer los cambios que quieras. Pero una vez entregando ya el formulario, una vez que al formulario le des enviar, ya el formulario después, si tú quisieras como que regresar a corregir algo, ya no puedes. ¿Vale? ¿Alguna otra? Muy bien, chicos. ¿Cuándo entregamos a prácticas, profe? ¿Mande? ¿Cuándo lo entregamos a prácticas? Creo que ya les puse la fecha de entrega en Classroom, si no ahorita lo reviso. El jueves, ¿no? Déjenme ver, BDD. Tenemos práctica 4 el 29 y el 29, ¿qué día es? Pues sí, el día del examen. Ya está todo, ¿no? Ya nada más es. Obviamente a lo largo del día, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a lo de su. ¿Alguna otra duda? Si no tienen dudas, pasamos a lo de la lista. Si no, se nos va a ir la clase y nos voy a dar su número de lista. Ok, entonces voy a ir nombrándolos y les voy a dar su número de lista. Bueno, no es bueno, sí, para ver si, sobre todo si están. Y si no, pues ya, Daniel, espérenme. Los voy a apuntar. No, sí están ordenados de. Los voy a ordenar ahorita por apellido. Ok. Está Daniel. Ese que. Bueno. Ok, Daniel tendría el número 1. Rogelio está. Presente. Número 2. Pedro. Número 3. Tomás. Presente. Número 4. José Humberto. Número 5. ¿No está José? Ok. Edgar. Sería el número 6. No sé si esté. Número 7 sería Galileo. Presente. Ok. Número 8 sería Carlos. Creo que no está Carlos, ¿no? Bueno. Número 9 sería Alejandro. Número 10 sería Francisco. Número 11 sería Manuel. Número 12, Rodrigo. Número 13, Aldair. Presente. Número 14, Iñaki. Ok. Número 15, Eulalia. Presente, profesor. Ajá. Número 16, Yeshua. Presente. 17, Jorge. Sí, gracias. Ok. 18, Charlie.
19, Kitsia. 20, Adriana. Presente. Ajá. 21, Simón. 22, Lisette. Presente. Ajá. 24, Carlos. 25, Suriel. 26, Alonso. Alonso sí. Rubio. 27, Irving. Sí. 28, Gilberto. 29, Noeli. Ok, gracias. 30, Víctor. 31, Irving. Y 32, Omar. Oigan, ¿por qué tengo tantos alumnos y en el Zoom son 19 nada más? A lo mejor ya hay muchos muertos aquí ya. Sirve que les comento, después del primer parcial voy a hacer limpieza del classroom. Dependiendo las entregas que hayan hecho, pues si veo alumnos que de plano no han entregado nada y no hicieron parcial 1, pues ya les voy a dar de baja de classroom, ¿no? Ojo, esto no implica que no puedan entrar a Zoom. O sea, pueden, si quieren alguien a lo mejor que nada más está entrando por aprender, eso no, y se inscribió a classroom pero no está entregando nada, no hay problema, ¿no? O sea, pueden seguir entrando a las clases en vivo, pero ya en classroom los voy a quitar para que la calificada sea más ágil, ¿no? Porque eso de estar poniendo muchos ceros, ¿no? Ceros y ceros cuando no entregan, pues de repente quita un poco de tiempo. Entonces voy a empezar a hacer limpieza de para quedarme con los que únicamente realmente quieren la calificación, ¿no? Y los demás, pues no hay problema, pueden seguir entrando a las clases en vivo. ¿Qué más? ¿Algo más ya para cerrar primer parcial? Bueno, entonces con esto, las fiestas de disfraces, claro, se pueden disfrazar de lo que quieran, de a ver si así les llega la inspiración, no sé. Puro muerto, profe. De puro muerto, ¿verdad? Va a ser fiesta de muertos, yo creo. No, la verdad es que tienen un montón de opciones para que les vaya bien. Pues de entrada el examen es abierto, ni modo que les diga que no pueden sacar notas, ¿no? O que les diga que no pueden ver videos, pues como, o sea, es totalmente abierto, seguramente se van a comunicar entre ustedes, ni modo que les diga que no se vale copiar entre ustedes, ¿verdad? Pero pues, ¿no? No les voy a pedir que prendan su cámara, ¿verdad? Porque de todas maneras, pues eso es como que una vacilada, ¿no? Realmente. O sea, es completamente abierto. La única restricción es el tiempo, ¿no? Entonces, pues, a veces eso es lo que más tienen que cuidar, ¿no? Los tiempos. Profe, pero entonces nos había dicho que no habrá tiempo en cada pregunta, ¿verdad? ¿Ahora? Miren, la dinámica es pues ya se nos fue la clase, ya total, ya que. Bueno. La dinámica es más o menos así, miren. El examen va a estar compuesto de varias preguntas, ¿no? Más o menos como 4 o 5 preguntas, una cosa así. No sé ahorita exactamente cuántas, todavía no lo hago, pero bueno. Digamos que tiene, no sé, 5 preguntas el examen. Entonces, ¿qué va a pasar? En Classroom les va a aparecer una tarea por pregunta. En las instrucciones, es importante que la lean, pero en las instrucciones más o menos les pongo una programación de tiempos recomendada. Por ejemplo, les digo, para la pregunta 1 son 20 minutos. Para la pregunta 2 son 30 minutos y así sucesivamente. No les voy a marcar ninguna penalización si digamos de repente en la pregunta 1 se tardaron 25 minutos, ¿no? Digamos, se pasaron de 5. Está bien, no pasa nada. Sin embargo, si voy a revisar, voy a checar muy, muy a detalle si veo cosas raras. Por ejemplo, una vez me pasó que un alumno entregó la pregunta 1, se tardó, ¿qué les gusta? Como casi una hora, ¿no? Casi una hora, cuando el examen dura 2 horas, ¿no? Y curiosamente, del ejercicio 4 al, del, perdón, del ejercicio 2 hasta el 5, se tardó, ¿qué les gusta? Una cosa muy poquita, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Entonces, esto está raro, ¿no?
porque dedicó muchísimo tiempo a la una y en 15 minutos acabó el ejercicio, o sea, ni yo lo acababa en 15 minutos. Entonces, aquí esta vez detecté una copia, ¿no? El examen que subió este cuate era idéntico a otro, de otra persona. Entonces, si yo detecto comportamientos así, la sanción directa es final directito, ¿eh? Abusados, ya ni se preocupen por seguir con el curso. Abusados con estas cuestiones, ¿no? Es bien fácil detectar cuando hay copia, ¿no? Hasta eso, que esas habilidades ya más o menos las desarrollé, entonces. Es fácil darse cuenta de este tipo de comportamientos que de repente surgen cuando entregan sus tareas, ¿no? O sus exámenes. Entonces, lo que sí es completamente normal, pues sería, puede ser que a lo mejor me tarde, no sé, 5 minutos o a lo mejor tal vez 10 minutos más del tiempo propuesto. En eso no hay problema, ¿no? O sea, no va a haber ninguna penalización. La herramienta los deja, ¿no? Aunque se acabe el tiempo, lo que va a pasar es que al término de los 20 minutos va a aparecer la segunda pregunta, al término de los 30 va a aparecer la tercera y así. Entonces pueden tardarse un poco, no mucho, yo esperaría que a lo más unos 10 minutos más allá de lo que marque en los tiempos de Classroom, pueden usarlos. Nada más que consideren que si se tardan más en una pregunta, pues le están robando tiempo a las otras. Ok, nada más consideren eso. Y lo que les repito, ¿no? Para poder pasar a la segunda, tienen que entregar la primera. Ok. También alguna vez ocurrió que un alumno lo que hizo fue lo siguiente. Como las tareas se van abriendo en Classroom, gradualmente lo que hizo un alumno fue, no entregó ninguna, ok, ninguna la entregó y hasta el último momento envió las 4. Eso también es una falta grave. Si hacen eso, igual también ese examen prácticamente va a estar inválido. O sea, si retienen las preguntas todo el tiempo y hasta el final envían todo, eso también es incorrecto. ¿Ok? Entonces, lo correcto es esto. ¿Vale? Entonces, estos dos casos son casos que reviso así a súper detalle, ¿no? Para detectar cuestiones raras ahí. Entonces, esto es lo que deben de hacer ustedes. ¿Vale? Entonces, de ahí en fuera no hay problema, ¿no? Se pueden gastar un poco más de tiempo del propuesto. Ok. Oiga, profe, y no sé si ya lo dijo, pero ¿nos tenemos que conectar a Zoom? No es del todo necesario. En sentido estricto, ustedes pueden llegar el jueves, abren su Classroom y ahí va a estar su examen, ¿no? Normalmente sí me conecto a Classroom para a Zoom. Entro como con la clase normal, por si llegaran a tener algún problema, ¿no? Alguna duda, que a lo mejor no se entienda bien algo del examen, o de repente me ha tocado que alguno que otro no le abre bien la liga, o algún detalle que pudieran tener, dudas de examen, de alguna cosa de redacción o algo, la resuelvo vía Zoom. Entonces, si quieren, conéctense como cualquier día, y ya si llegara a haber algún anuncio o algo, pues ya lo digo por el chat, ¿no? Normalmente no hablo casi en Zoom el día del examen para no distraerlos, pero de repente en el chat podríamos comunicarnos si tuvieran algún inconveniente, ¿no? Entonces sí les recomendaría que se conecten a Zoom, pero como ustedes quieran. Si no, pues no. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra cuestión? Entonces, abusados con cuiden sus tiempos, ¿no? Traten de aprovechar bien el tiempo, ¿no? No pierdan el tiempo a andar haciendo otras cosas. Entonces, mejor ubíquense y céntrense en el examen. Y pues ya con eso no deberían tener problemas, ¿vale? Pónganse su disfraz si quieren. ¿No? Ahí me suben la foto de su disfraz en su entrega. Y si está original, igual y hacemos puntos extras por tener buen disfraz. Va. ¿No? Luego, luego, ¿verdad? Lo que es puntos extras, luego, luego, ¿verdad? Está bien, bueno, o sea, ahí me anexan su disfraz.
Muy bien, chicos. Entonces, cuídense. Nos estamos escuchando el jueves para la fiesta. Cualquier duda, pues igual vía correo. Dígame. Una última. ¿Lo de las participaciones cuenta en el examen o hasta el final? Las participaciones las vamos a contabilizar hasta el fin de semestre. Ahorita ustedes preocúpense por acumularlas más que puedan. ¿Vale? Bueno. Gracias. Sale. ¿Me puede dar el número de Kitsia, por favor? Le aviso Caña. Pero no está en sesión. Para yo decirle. Ocaña. A ver, déjame contar otra vez. Voy a pasarlo hasta un Excel para que me dé los conteos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gracias. Ok, ¿no de qué? Bueno, ¿algo más? ¿Nada? Yo, profe, no sé si se acuerda que le mandé un correo donde no me había dejado subir la práctica, bueno, la serie parte 2, que yo la había subido, pero cuando revisé otro, bueno, estaba repasando lo de la función subst, no se había guardado. Y bueno, esa ya la subí, pero ahorita estaba revisando pues de nuevo y no se guardó tampoco la 13. No sé si es mi compu porque como que ya no me deja hacer muchas cosas en internet. Ajá. No sé si puedo subirla o es que creo que voy a formatear la compu. De plano. Sí, porque es que no me deja hacer varias cosas. Déjame ver primero cómo andas. Bueno, tú ahí mismo puedes ver, ¿no? Pero si quieres, sí. Lo checo aquí. Déjame. Ok, la canción. First name. Irving. Pues mira, aquí la que dice que está faltante es la esta apenas la del tema 2 parte 3. Esta vence es esa, hoy, profe. ¿No? Sí. Ah, no, ya venció. Fue la semana el jueves. Ya venció. Desde el tema 2. Ajá. ¿Y tú ya la habías subido? Sí, según yo la había subido, pero no se guardó. De todo lo demás está bien, dice que ya las has enviado. Ya enviada. Y enviada. La única que estamos pendiente, pues intenta subirla. Sí. Aquí dice que no la has enviado. Ok. ¿Quieres intentar subirla? No importa que ya esté vencida, tú ahí ponme que tuviste problemas. Uh-huh. Intenta subirla. Y si no te deja, avísame, ¿no? Si no te deja de plano, sí, avísame o igual mándamela por correo y veo si la puedo incorporar aquí, pero se me hace muy raro que no te deje, ¿no? Sí, profe. Ok, intenta subirla, no importa que ya esté vencida. Sí, gracias. ¿No de qué? Muy bien, ¿alguien más? ¿No más dudas? Bueno. Cuídense, nos estamos escuchando el sábado, el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, buen día.